¿Cómo están? Pues hoy vamos a platicar un poquito de las brochas para maquillarnos. Muchos de ustedes me han preguntado y a mí se me había pasado. Porque también hay que tenerlas como que súper limpias, ¿verdad? Por el modo que se las muestre así. Entonces como que lo había dejado, porque apenas la limpio y ¡fum! Me las ocupo otra vez. Y así me la paso. Pero bueno, así ya tengo todo en orden y ya no tengo pretexto y excusa alguna para explicarles de qué se trata cada una de las brochas. Bueno, la mayoría de, ¿ok? Porque son muchas las que existen. Antes de comenzar, quiero decirles que cada quien se adapta a cierta brocha, a cierto pincel y le puede dar otro uso, otro giro que no es específicamente para el que esté diseñado, pero le funciona. A lo mejor lo que yo uso, algunas de ustedes dicen, no, yo lo uso otra manera, es muy respetable. Yo le voy a comentar la manera que yo sé, que yo a mí se me ha facilitado para trabajar y pues las comparto con ustedes. Si ustedes tienen una manera mejor, pues compártela, la verdad. Como decimos aquí, pues móchate, ¿no? Pásanos tus tips, ¿ok? Bueno, en cuanto a brochas, pues unos, no sé, yo no tengo de una sola marca, tengo de muchas marcas. He comprado Elf, que les había comentado, que salen buenas. He comprado MAC, tengo algunas de Bobbi Brown, tengo de la marca Dermatiz, de... Ay, pues unas que venden en Estados Unidos muy padres, que son Organic Tools, algo así, también está muy padre. Siempre uno anda probando, ¿verdad? Ay, un cabellito. Ya ven, va a andar probando, tengo un cabellito y una brocha. Ok, bueno. Primero que nada, pues bueno, yo tengo esto. Es un cinto, mi cinto para trabajar, que es, se me facilita. A veces es difícil de conseguirlo. No nada más lo podemos tener las maquillistas o las que tienen estéticas, porque sí los venden. Este lo compré yo en México, junto con un set. Este aquí, miren, no sé si ustedes los pueden conseguir en sus ciudades. Es de la marca Cosmetiche. Cosmetiche, de metiche, no sé, metiche, ¿te acuerdas? Metiche, Cosmetiche, ¿ok? Y está muy padre, me gustó, vienen 15 piezas y trae lo que les comenté yo para traerlo aquí. Obviamente, pues para mí se me facilita porque pues trabajo, ¿verdad? A lo mejor tú no trabajas y hay algún, y dices tú, ¿para qué quiero tener ese cinto, Gabriela? Pero hay otros más pequeños y no es cinto, sino que está muy padre el empaque y son 8 brochas o no sé. Bueno, ahí ustedes ven. Bueno, vamos a empezar. De polvos, ¿ok? Para aplicar nuestros polvos existen los famosos, ¿no? Pues que el gordo. Siempre son grandes, tienen a diferenciarse de los rubores porque son muy grandes. Vean este. Son más pachoncitos y no tienen figura angular, no tienen forma angular, más bien dicho. Son para poner polvos, se aplican en círculo, ¿ok? Polvo. Ahora vas a ver este y vas a decir, bueno, entonces ¿para qué? Porque esta también es para polvo y es totalmente diferente a esta. Lo vamos a ocupar, este es totalmente diferente al otro. Es para aplicar polvos sueltos pero minerales, ¿ok? Nos da una mejor cobertura para los polvos minerales. También lo puedo usar para polvo o para algo bronceador o algún difuminador, ¿verdad? Pero está más abierto la cerda que el pasado, ya les mostré. Después siguen los famosos para esos pinceles de cerda sintética. La cerda sintética es especial para todo lo que sea en crema y esto lo vamos a ocupar siempre para hacer las correcciones y para aplicar las bases, ¿ok? Yo siempre uso mi mano, porque yo les había dicho que me gusta calentar el producto en la mano, pero hay mucha gente que no le gusta y no le gusta que la maquillen y que les toquen en su cara, entonces con un pincel de estos son especiales, tiene que ser de cerda sintética para que pueda difuminar bien
El maquillaje, ¿ok? El maquillaje, este es lo mismo, pero es un poquito más delgadito y aquí vamos a utilizar pues que las ojeras o alguna imperfección que tengas, algún granito que quieras tapar, ¿ok? Es como que más precisión, pero son iguales. Y luego tenemos los famosos broches de abanico, que ahí sí cada quien le da un giro súper diferente, ¿verdad? Yo he preguntado a algunas otras colegas, digo, ¿cómo utilizas tú esto, verdad? Yo lo utilizo para aplicar bronceadores, polvos o bronceadores, y pones aquí luminosidad. Hay unos que son más gruesos y lo puedes usar para hacer contornos, y seguro que lo he hecho para afilar el rostro o la nariz. Hay algunas otras personas que lo usan para quitar el polvo, ¿verdad? Por lo regular se utiliza para aplicar polvos bronceadores, ¿ok? Nada más aplica poquito. Y a la que para tirar crema, porque lo puedes poner con cualquier otro, ¿verdad? Pero ya tienes tu brocha abanico. La voy a acomodar aquí. Después tenemos esta brocha gigante. Esta es lo máximo. Esta la pueden encontrar en algunos productos que venden sombras. Así que viene este tipo de brocha. Pues a lo mejor dices tú, las sombras no están tan buenas, pero la brocha sí, el aplicador sí. Este va a servir para aplicar los polvos aquí. Lo puedes aplicar con una brocha suelta, ¿verdad? A lo mejor con algo así que te pones. Pero esto desperdicias menos producto y aplicas más. Entonces, vamos a poner aquí el polvo para que no, cuando caiga el otro, pues no nos manche, ¿ok? Este tipo de brochas. Es una esponja gigante. Después tenemos. Ah, me voy a ir a lo de la ceja. A las cejas tenemos este tipo. Para las cejas, estos tipos angulares, tiene que ser una cerda sintética también, durita y bien así angular. Esto es para la ceja, para maquillarla con sombra o con lápiz, ¿verdad? Te pones el lápiz o la cremita y ya te vas haciendo la formita. Y atrás va a traer este peine para que la peines. Porque muchos de nosotros tenemos la ceja rebelde, ¿verdad? Como que china o ondulada y hay unos cabellitos ahí rebeldes. Bueno, lo peinas, ¿no? Y bueno, yo aquí tengo otro de otra marca también para que vean que es angular. Y luego tenemos este tipo de brocha que trae un cepillo que es para lo mismo, para peinar, y un peine. Y el peine lo podemos usar tanto para las pestañas, separarlo, que no nos queden grumos. O tu ceja o algo. Eso lo puedes usar en tus pestañas y en tu ceja, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir a los delineadores de ojos. Bueno, existen estos tipos de delineadores. El angular es para que creas una mayor precisión. ¿Ves? O sea, como esto así no batallas nada para delinear. Viene así angulado. Pues yo creo que nada más le. Si tienes uno, pues a lo mejor hasta lo puedes doblar y te queda así, ¿verdad? El mío, así es especial. Y luego existen en otras medidas, el mediano para los maquillajes delineadores en crema o líquidos, que hay unos que hay que ponerle agua, a lo mejor a tu misma sombra negra le pones agua y ocupas estos, unos más delgaditos. Y luego existe el que es flat o así, con una cerda derecha. Esto también es sintético, esto es como plástico. Lo aplicas y por lo regular haces tu línea y con esto le pones, solamente lo paras aquí y ya te marca la cola de gato. Y ya con otro pincel nada más de líneas, ¿ok? Ya no sé si se están viendo. Bueno, después vamos a ver los pinceles para hacer el smokey eye. Vean, tiene que ser un pincel corto de cerda natural, de pelo natural, chiquito, o sea, chiquito y corto me refiero a que vean el tamañito en el que está. Es para que tengas más precisión, porque si yo escojo uno, están así en circulito como si fuera un lápiz. Este también es para formar pues una línea más
precisa, no es para difuminar, es más bien para marcar esto, es como un lápiz. También nos va a servir obviamente para barrer y hacer difuminar, ¿no? Es el ojo ahumado en brocha. Pero también existe una que es como una esponjita que sirve para difuminar los lápices, ¿verdad? Todo lo que pongas en lápiz, en crayón, detalles con esto, es como un borrador, ¿ok? Bueno, después vamos a los famosos fluffy, son para difuminar, son así como en gotita, ¿lo pueden ver? Bueno, esto se va a aplicar siempre en círculos para difuminar. Estos no ponen tanto pigmento en nuestros ojos, ¿ok? Estos no tienen uno así como que lo pones y te deja. No son para aplicar color, más bien son para difuminar, ¿ok? Por lo regular, estos los vamos a usar en la parte de arriba de nuestro párpado, en la cuenca arriba del párpado móvil. Y después siguen los que son para aplicar color. Y bueno, hay de X cantidad de medidas, vean. Que son para aplicar las sombras. Y aplica más color. Y te pones aquí. ¿Ves cómo están más firmes? Y este está más volátil. Bueno, después tenemos pinceles para los labios, para delinear los labios. Siempre pues tienes más precisión delineando tus labios con un pincel. Bueno, después tenemos la del rubor. La brocha del rubor, por lo regular, viene así inclinada. Esta es para marcar, para definir bien el color. ¿Ok? Es angular. Pues bueno, espero que hayan aprendido. Y pues bueno, o sea, es el típico la brocha en esponja. Pues bueno, esos son, ya todos los hemos usado, que es para aplicar color. No difumina, pero sí aplica color. Bueno, ya. Después les explico cómo cuidarlas. Y si les gusta mi de maquillaje. Lo pueden buscar en internet, pueden entrar a cosmetiche.com.mx para las que están en otra parte y las que están en México las venden en Sally, la compré yo ahí y las que no están pues lo pueden conseguir y buscar a ver dónde las venden. Si les gusta, ¿verdad? Lo del cinto que es lo que llama mucho la atención y pues tan buena la calidad, me gustó, es cerda natural, no son caras. Y pues si no, le puedo hacer también como yo, comprar otras y pero procura invertir en unas que sean de buena calidad porque te van a durar siempre. Las que no, pues son más difíciles de lavar, pues no son tan buenas si ni las cuidas, ni les pones atención, pues están bien chavas. ¿Saben que hay muchos cosméticos que son de muy buena calidad, el cosmético? Y cuando compras algo, te dan una promoción, te regalan unas brochas. No son de buena calidad, ¿no? Ellos, no sé por qué, pero no son de buena calidad. Yo, tristemente, acabo de comprar estas, miren. Acabo de comprar unos productos de Estée Lauder. Yo soy una persona que habla maravillas de Estée Lauder, pero tristemente me dieron estas brochas. Digo, están muy crema, muy, muy padre esto, el glitter, dorados y todo. Pero esto está muy corriente, pica, está chafo. Digo, nada que ver con esta, que se siente de rica, padre, y esta pica y ese estilo de, o sea, está raro, ¿no? Está raro, me hace así como que, qué extraño. Pero bueno, mi consejo es, pues que la hora no las tienes que comprar hoy, ni tienes que tener tampoco tantas, ¿no? Hay estuches más chiquitos que tienen los esenciales. Yo acabo de estar en Estados Unidos la semana pasada y me tocó ver en las tiendas comerciales muy padres que venden sets de 5 o 6 chiquitas y traen cosas muy esenciales que con eso puedes empezar y después si cuando las sepas manejar bien ya puedes invertir en algo más grande
O si de plano tienes la posibilidad, yo te sugiero que compres uno así como yo, que tenga todo así bien padre y las tenga guardaditas. Y luego te compres también el líquido para lavarlas. Pero bueno, eso es después, ¿no? Hay muchos tips para lavar tus brochas y que duren. Hay líquidos y hay champús y hay trucos caseros. Pero bueno, ya, hablé mucho. Adiós.